Hey amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. En este video tengo trayendo la reacción de la prensa europea acerca de la dura derrota del Paris Saint-Germain en Champions League. A pesar de esta derrota, PSG clasifica a la siguiente fase. PSG jugó con toda la tromba igual que el City. Aún así un partido estuvo muy parejo. Finalmente el local hace respetar su patio. Bueno amigos, en pantalla están viendo lo que es la clasificación en el Champions League. En el grupo A, donde el City ya se queda con el primer lugar, faltando una fecha, ya no lo baja nadie de ahí. PSG también clasificado con 8 unidades. ¿Cuál es el problema en ese momento para el PSG? Que va a enfrentar a un primero de los grupos de Champions. En este caso podría ser uno fuerte, por ejemplo Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Múnich, el Manchester United, Lille o Chelsea. Un equipo fuerte lo va a tocar al PSG en la siguiente fase. Me gustaría que comentaras qué equipo te gustaría que enfrentara el PSG en la siguiente fase. Ahora sí, vamos a ver qué dice la prensa. Y este es el titular en España del diario AS. Bastante fuerte, porque el PSG masca el desastre. Bueno, no tan desastre, porque igual está clasificado a la siguiente fase. Eso dice a su parte en Francia. Esto dice el diario El Equipe, París, Vintage y Cracks, con la portada del gol de Gabriel de Jesús, que le dio el triunfo al City 2-1. Portada del diario Marca en España. El City remonta y sella el primer puesto. Por su parte, el PSG va al segundo bombo. Y continuamos en México, porque eso ha dicho récord. El poderoso PSG lo ha perdido con su tridente de miedo. Messi poco pudo hacer ante la derrotante del City. ¿Y qué tal esta portada del diario Record con la imagen de Messi llorando? Y esto ha dicho TNT Sport desde Argentina. Cae PSG de las estrellas. Con Messi, Mbappé y Neymar, el conjunto parisino empezó ganando, pero el City, que dominó el partido, le dio vuelta para quedarse con el grupo A. Yo me despido con Diario Le en Argentina. City le gana al PSG. El City se le dio vuelta al PSG y se queda con el primer puesto del grupo A. El equipo de Messi acompaña gracias a la caída del Brujas. Igualmente clasifica y se queda con el segundo puesto. Amigos, ¿qué te pareció este compromiso? ¿Lo viste? ¿Qué te pareció la actuación del Paris Saint-Germain? No olvides darle like al video, sos nuevo. No olvides suscribirte. Nos vemos en un nuevo video de Fútbol Total. Chao, chao.